Buenas, bienvenidos nuevamente a Al 165, la Ñe de los videojuegos. Volvimos nuevamente un sábado. ¿Qué fue? Hace como un mes fue que entre vacunas, mudanzas y todo, como que se nos diluyó la cosa. Pasaron las vacaciones. Pero bueno, hemos vuelto, las cosas eventualmente tienen que volver a su cauce y acá estamos. Así que, bueno, podríamos decir que estuvimos jugando, seguro que tenemos una lista pronunciada. Sí, ahí yo estuve jugando, a ver, estuve jugando Destiny, estuve jugando Genshin Impact de vuelta, estuve jugando GTA Online, tanto como rol como el online, con el DLC de los coches. ¿Qué más estuve jugando? No mucho más, estoy jugando eso. Bienvenido, gracias por ese follow. Así que nada, estuvimos jugando eso. Super tranqui, o sea, con el tema de entre la mudanza y eso, no le pude meter con ganas, pero estuve jugando varios juegos. Avanzando un poquito en la historia de Destiny. Yo voy dos DLCs atrás, así que nada, me falta. También había jugué, probé el Back 4 Blood que habían hecho en la Open Beta. Estuvo bastante bueno. Me gusta. Para hacer un juego de zombies me gusta. Así que nada, estuvo bastante bueno. Me gustan las armas que tiene, las mecánicas y demás. Es un. ¿Cómo se llama? Es un Left 4 Dead. Es prácticamente un Left 4 Dead, pero nuevo. Así que, nada, la idea es esa. Estuve jugando un poco la... Igual que Left 4 Dead, ¿no? Sí. Está hecho por la misma gente. Está hecho por la misma gente, sí. De hecho, la gente que hizo Back 4 Blood se fue de Valve para hacer este juego. Así que, nada, es como el sucesor espiritual. Estuvo bastante bueno. Me entretuvo las misiones que jugué. Creo que pasé... casi todo el primer acto estuvimos jugando ahí con alguna gente que me tocaban en la pool. Así que nada, estuvo bastante bien la Open Beta. Hay que ver si lo vamos a comprar. Es algo que estuvimos debatiendo ahí en el grupo, de si lo compramos o no lo compramos. Porque... A mí me pareció un debate, me pareció que fue un no rotundo. Fue un no rotundo. Si lo querés llamar debate, está bien. Fue un no rotundo de va a terminar como todos los juegos que compramos que no van a ningún lado. Un día podemos hacer una lista de juegos multiplayer que tenemos en nuestra biblioteca que compramos para jugar en grupo que al final nunca jugamos, porque de esos tenemos un montón. Así que nada, bien, nada, eso. Después, nada, segunda dosis de vacuna, comencé la facultad y me mudé. Hice un montón de cosas en este tiempo. ¿Y vos, Denis, qué estuviste jugando en este tiempo? Jugando bastantes cosas, la verdad. Primero que nada, estuve jugando juegos más bien narrativos. Estuve jugando mucho al de Stanley Parable. Por mucho interprétese algo así como 10 horas, más de eso, ¿no? Y bueno, estuve viendo la cuestión de los diferentes finales y cómo es la cuestión justamente narrativa en The Stanley Parable, que me gustó bastante, la verdad. Después estuve jugando este otro juego, The Beginner's Guide, que básicamente es un juego del mismo tipo, que lo sacó inmediatamente después de Stanley Parable. Es un juego muchísimo más conceptual, medio fumeta,
que bueno, narra justamente la historia de un supuesto creador de videojuegos que tiene en contacto con el narrador, que es amigo del narrador, y cómo ese supuesto creador de videojuegos, digamos, deja de hacer videojuegos y cómo el narrador intenta explicar qué es lo que le pasó y cuenta como la historia de lo que lo llevó a dejar de jugar, pero a dejar de crear. Pero lo interesante de Beginner's Guide es que plantea varias cuestiones existenciales respecto de lo que es el desarrollo de videojuegos y cómo el videojuego es una expresión artística, pero también es algo muy, muy personal, porque básicamente te va haciendo paralelismo entre los distintos estadios de este desarrollador y los mapas que creaba. El juego en sí está muy bueno, la verdad es que es un juego súper corto, dura más o menos 80 y pico de minutos, 90 minutos. De hecho, una de las posturas que hay sobre este juego es que está hecho así de corto a propósito para que lo puedas devolver. Okay. Pero bueno, el juego en sí está muy bueno, te plantea varias cosas, te deja ver ciertas cuestiones de lo que es Source Engine, que está bastante buenas, porque en definitiva no dejan de ser juegos incompletos, y vos podés ver diferentes funciones experimentales que este desarrollador supuesto va explorando. Y bueno, tenés la posibilidad justamente de ver cómo el sistema, cómo Source procesa ciertas cosas y cómo, o sea, podés irlo viendo en una suerte de crecimiento, cómo se van incorporando recursos y demás a un videojuego. El juego en sí está muy bueno. Me gustó mucho justamente por el concepto que toca, ¿viste? Justamente cómo hace una especie de un esquema de narrador no fiable, o sea, es un narrador que no es del todo certero, no es confiable, o sea, no todo lo que te dice es lo que estás viendo, porque es, digamos, que es un narrador que no es imparcial. Entonces, a medida que avanza el juego, lo que narra y las impresiones que te da son diferentes a las que vos podés ir generando y al mismo tiempo hay cosas que las va cambiando según cómo las ve en qué momento de la historia. O sea, va teniendo como pequeñas reinterpretaciones. Está la verdad que muy bueno. En definitiva, se trata de un compendio de aproximadamente 12-14 juegos, muy cortos, que bueno, que están todos entrelazados, tiene elementos en común y van relatando diferentes cuestiones que le fueron pasando al supuesto desarrollador mientras tanto. Después de eso estuve jugando The Outer Wilds. La verdad es que me copó mucho la idea del juego de un programa espacial en un planeta bastante poco evolucionado, digamos. Así que estuve jugando un poco, tiene una fuerte mezcla con la cuestión musical. The Outer Wilds, vos básicamente tenés que salir a explorar un sistema solar, y tenés que buscar a unos astronautas que no es que están perdidos, sino que están en otros planetas. Y para encontrarlos tenés que seguir la música que van haciendo con los diferentes instrumentos musicales que se llevaron. Al mismo tiempo tenés que, bueno, ir descubriendo una serie de misterios sobre una civilización anterior que de alguna manera interactúa con vos, porque es como que se despiertan cuando vos te acercás, una cosa muy, viste, muy, muy prota. Pero lo que me gusta mucho del juego es la cuestión de la navegación por el sistema. Es algo que lo hicieron hiper simple, pero a la vez hiper complejo, porque la cuestión gravitatoria y las cuestiones, digamos, de los aterrizajes tenés que verdaderamente echarle mano. Y bueno, hasta donde llegué, digamos, vos tenés que descubrir justamente una serie de misterios,
que están relacionados con ciertos sucesos que tuvieron lugar en el sistema en los últimos días. De hecho, vos participás de un par, podés ver ciertos de estos artefactos, cosas que son hasta de otras galaxias o que vienen inclusive desde planetas que no están explorados porque están marcados como peligrosos. Así que está, la verdad que está muy bueno. En paralelo seguí jugando Death Stranding, seguí avanzando un poco con la historia. Es complejo porque es aburrido, entonces de golpe tenés que bancarte ciertas cosas que se vuelven aburridas. Rushear la historia, digamos, es tan buena idea como mala, porque en definitiva vos necesitas recursos. Pero bueno, podría decirse que ya llegué al final de la primera área antes de tomarme el primer barco. Y medio que ahí lo dejé porque en parte un poco me cansé de ir haciendo los deliveries y haciendo más de lo mismo. O sea, es como que no termino de engancharme con Death Stranding, a pesar de que el juego en sí mismo está bueno y que se nota que está... O sea, el objetivo de nuestro queridísimo amigo Kojima no deja de ser, de alguna manera, crear algo nuevo. Entonces, en términos relativos... En términos relativos, sí, no sé si pasa porque nadie quiere laburar, pero pasa porque pasa. Porque más allá de los laburos, o sea, no deja de ser algo que se vuelve muy repetitivo en un determinado momento. Y cuando vos, de hecho, yo intenté, digamos, darle cierta lógica y decir, bueno, voy a hacer como circuitos. Entonces voy a sobrecargar la moto, me voy a sobrecargar yo y voy a hacer circuitos de viaje. La verdad es que se vuelve bastante repetitivo. Y eso hace que uno, digamos, pierda las ganas. Porque incluso la cuestión del equipo y la cuestión de compartir con otros... A ver, hay una gratificación, pero es hasta debatible. Yo creo que a ese juego le... No sé, hasta ahora lo que siento es que, claro, le falta algo que... No puedo definir bien qué es, pero claramente tiene que ver con que cuando se desarrolló ese juego, como la idea fundamental era hacer algo nuevo, le sacaron ese factor que le falta para que no sea como los demás. Pues claramente si tuviera lo que le falta sería un juego más de acción como los demás. Claro, como que... Hasta ahora veo que la falta no está del todo bien manejada. Claro. Pero bueno, calculo que no va a ser mucho más grave. Vamos a ver después cuando lo siga jugando. La realidad es que en el medio estuve haciendo otras cosas, viendo series. Empecé a ver las películas nuevas de Evangelion, ya que tanto me hincharon las guindas. Porque aparte ahora me enteré que ahora en hay otro final de Evangelion, hay un bache de 14 años. Sí. La sacaron de la galera eso. Bueno, cuestión que... Está bien, cuestión que como ahora hay como factores nuevos... Estaba el meme que decía, te hicimos tres finales y a nadie le gustó ninguno de los tres la película. Pero encima, o sea, en realidad serían cuatro finales. Porque entre el manga, la película y el anime ya tenemos tres finales. Este es el cuarto final. El tema es que... Este cuarto final ya va a ser completamente diferente, porque vos tenés un bache de 14 años que encima, por definición, lo aleja de la categoría shonen, porque ya no son más adolescentes después de eso. Pero bueno, hay como cosas que tengo ganas de ver, y por eso me puse a ver un poquito las películas de Evangelion. Yo soy, siempre digo lo mismo, uno de los principales fanáticos de Evangelion, pero también uno de los principales detractores. En este tiempo más reciente, más detractor que fanático, me parece que es una serie que más pasan los años y menos me gusta. Así que bueno, la realidad es que dije, bueno, vamos a ver si este último intento por lo menos tiene sentido. A mí no me interesa, digamos, una cuestión de esencia, porque por lo que vi, medio que la esencia de Evangelion se evaporó. En la última película, en las últimas dos. El tema
que vi, ¿no? Yo las dos anteriores de la nueva, lo que había sentido era como que me contaron Evangelion mal. Bueno, o sea, por eso. Ese fue el sentimiento que yo tuve cuando las vi en su momento. Ahora las tendría que ver de vuelta para ver la última. Pero sí. Mi idea fue esa. O sea, cuando terminé de verlas, que la vi con gente, todo, que nos gustaba la serie. Mi respuesta fue esa. Es como, siento que me contaron Evangelion como un resumen así nomás, que ok, te cuento más o menos cómo va esta serie, y esa es la sensación que me había quedado. No, bueno, pero te metieron un personaje nuevo, o sea, tienen un par de cosas que, o sea, de alguna manera dan cuenta de que la historia está fresca, y yo veo que medio que la esencia que venía definiendo a Evangelion hace 30 años, Noblesse. Hago un mirala porque está bueno el personaje de Mari, entendés el por qué explotó el motor en Estados Unidos. No, te cierran algunas preguntas que siempre quedaron. ¿Por qué explotó el motor? Te muestran. Estados Unidos, ¿no? Que entendés por qué explotó el motor. Esto es otro, otro motor. Cuando explotó el motor de Estados Unidos no quedó nadie. Claro. Vos tenés un personaje nuevo que antes no existía y que ahora lo están metiendo en sucesos, pero para que estén en esos sucesos tuvieron que haber pasado otras cosas. Claro. O sea, te están contando, si querés, otro universo de Evangelion. Un universo paralelo a donde pasó más o menos parecido todo. Pero ¿para quién abrió las puertas? Se pierde un poco la cosa. Y pero lo tenés que jugar, ¿Quién apretó el botón? Quién tocó el botón, tenés que jugarlo, no hay otra vuelta. Es más, el otro día yo tenía ganas de volver a jugar Darksiders 3, de jugarlo completo, en todo caso, Darksiders 3, con el objetivo de ver cómo era el approach que le tomaba a esa historia, ¿viste? Porque en definitiva, hasta ahora secuelas no hay, y Darksiders 3 también sigue siendo no una secuela, digamos. Sigue siendo una especie de precuela, pero que a la vez se toca un poquito con Darksiders 2. O sea, es como una otra, digamos, para precuela, digamos, ¿entendés? Así que no, por ahora no te puedo decir mucho más, pero hay que jugarlo. Yo me acuerdo que ahora no me acuerdo cómo fue, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que me queda en el Darksiders 2 ya te decían cómo era la mano, de dónde venían los tiros y lo que tenía que pasar. Bueno, ¿qué más? Después, otra cosa que estoy jugando, la verdad no, creo que eso ya fue bastante. Porque encima también estuve con unos momentos que no tenía ganas de jugar a nada. Ahora lo que tengo ganas de hacer para distraerme es finalmente jugar y pasar, como me gustaría pasar a mí, Final Fantasy XII. Ok. Ya lo bajé, así que calculo que lo voy a estar arrancando en estos días. Mi cámara se quedó, pero no se preocupen. ¿Qué? Que mi cámara se quedó tildada, pero no se preocupen. Sí, bueno, cuestión que nada. Eso, por ahora no estoy haciendo mucho más que lo que se dijo. No estoy jugando mi gacha de turno porque también estoy sin ganas. Tenía ganas de chequear el juego nuevo que sacó Crunchyroll, que era, ¿cómo se llama? Crunchyroll sacó un juego, mirá. Sí, hace rato ya. Se llama, ya te digo, Mitra Sphere, ok. Sí, es el juego de Crunchyroll. Pues lo estoy buscando en el lugar equivocado. Está bien. Es para Android y iOS. Sí, es un juego móvil. Yo estimo que viene mucho de la mano del Genshin Impact y esas cosas. Gacha. Así que yo tengo ganas de jugarlo. Vamos a ponerlo a bajar. Pero más adelante, ahora no. Sí, yo, a ver, Final Fantasy XII es un juego histórico, que creo que fue uno de los más, de los que más empezaron a probar nuevos sistemas de combate. Es más, según como lo mires, después del 11 ya el sistema de combates por turnos en sí
cambió para siempre, después del 10. Porque ya ni siquiera en el 13 vos volviste a tener un sistema de combate igual. Y el 12 fue el más cercano a lo que era combate activo que vos vas a volver a ver en el Final Fantasy XV. ¿No? Salteándose el 11 y el 14 que son online. En consecuencia, el 12 es como un juego medio raro. Porque aparte de tener sistema de clases, dobles clases, son dual clases. Está bastante interesante. A ver, más allá de que a mí el setting del Final Fantasy XII mucho no me termina de gustar. No sé por qué nunca me terminó de cerrar. Pero bueno, nada, como siempre digo, es como, bueno, lo quiero terminar. Tiene mecánicas muy interesantes de grindeo, le puedes dedicar 7.000 millones de horas. Pero bueno, este. Sí, a ver, el 15. Final Fantasy XV es un tema. Porque el Final Fantasy XV obviamente abre un esquema de mundo abierto con combate libre. Pero lo más relevante del Final Fantasy XV es la historia. Es lo más pesado que tiene, digamos. La principal perk es la cuestión de la historia, party fija. Si lo pensás, es party fija. No se cambia. Party de 4 fija con libertad de roles, de alguna manera. Porque en la práctica, si bien Gladiolus siempre va a ser tanque, pero vos podés hacer que sea otra cosa si querés. Entonces es interesante cómo la mecánica de los personajes en Final Fantasy XV termina siendo el fuerte. No es un Final Fantasy convencional, de ninguna manera. A pesar de que comparte muchos elementos comunes, porque están los elementos insignia de la franquicia. Pero a pesar de eso, el juego presenta diferencias que obviamente a los fanáticos más conservadores les puede resultar negativo. A mí me encantó. La verdad es que conceptualmente la cuestión de los eidolones y la cuestión de los combates, la historia y fundamentalmente los recursos narrativos que usa me parecieron impresionantes. Sí me hubiera gustado que no hagan la estupidez esa de levantar un montón de DLCs con historias paralelas, cuando en realidad se podría haber hecho una misma línea de tiempo. Y también hubiera estado bueno que no se hubiera caído todo por, que no se hubiera ido todo por la borda y hubieran sacado los el DLCs último que faltan, claro, lo que falta. En definitiva faltan al menos dos DLCs que nunca se hicieron, nunca se harán. Entonces es como que de alguna manera la historia queda incompleta al pedo. Cuando los Final Fantasy suelen ser autoconclusivos, no hay mucha vuelta, o sea, salvo que saquen una segunda parte. Incluso si sacan una segunda parte, la primera parte suele ser autoconclusiva en sí misma. Hace que de golpe el 15 termine siendo raro. El sistema de combate del Final Fantasy XV es raro, pero una vez que, o sea, es la práctica. Una vez que te acostumbras, pasa por un tubo y de hecho es bastante completo. Es bastante completo. Tiene un montón de cosas para plantear. Hay situaciones de combate que yo recuerdo ahora en mapas muy abiertos, a donde tenés prácticamente libertad de movimiento para afrontar el combate como se te antoje, y sobre todo contra bichos muy grandes o cuando peleas contra muchos enemigos pequeños. Te hablo 50, 70 soldados en un mismo plano. Vos tenés un montón de approaches diferentes para entrarle, vos y obviamente los tres compañeros, ¿no? Los tres compañeros, como son controlados por la máquina típicamente, van a hacer ciertas tácticas relativamente predecibles. Pero el tema es que siempre el factor de determinante sos vos y tenés una libertad enorme para hacer diferentes destrozos. Sobre todo porque los enemigos suelen ubicarse en diferentes niveles. Entonces, como vos sos el único que tiene la capacidad, digamos, de teletransportarse, vos podés cubrir distancias mucho más rápido y en combo. Entonces, nada, está la verdad que el combate es extraño. De hecho, uno de los motivos por el cual me costó dos runs pasarlo fue ese, que no me acostumbré tampoco. Pero está muy bueno. Es más, cerca ya, lamentablemente, pasando la mitad del juego,
Hasta el auto se pone más entretenido porque lo podés convertir en un todoterreno y ya no tenés que ir por la calle. O sea, podés cambiar un montón de cosas. Pero bueno, dejando de lado Final Fantasy XV, vamos a ir a las noticias ahora. Vamos a ir a las noticias. Pasaron un montón de cosas. Un montón de cosas. Fundamentalmente se le está pudriendo todo a Activision Blizzard, básicamente. Sí, Pero todo, ¿eh? pero todo. Todo. Acá tengo abierta la noticia de que hay que cambiar el nombre a Macri. Sí, el de Macri, a ver, yo termino de. O sea, yo entiendo bien por qué lo hacen, porque dicen, bueno, no, veo qué pasa, es que era el diseñador de niveles de Blizzard, que lo sacamos por un montón de quilombos, por la cuestión de acoso sexual, lo cual está perfecto, todo lo que está pasando, la limpieza que están haciendo, las denuncias que están pegando, digamos, todos los cambios que están pasando en Blizzard, por lo que cuentan, era medio algo que ya tendría que haber pasado hace rato. Pero sinceramente el cambio de Macri, porque comparte el apellido, porque eso lo saben ustedes nada más. O sea, sinceramente hay mucha gente que todavía ni sabe que Macri se llama igual que esta persona que rajaron, porque. Sinceramente, muchachos, no. Pero No, no bueno. sería por ahí las pautas que deberían tomar, pero bueno. Pero déjale el nombre como está. En esto, en un año nadie se va a acordar que Macri era el nombre de. Ustedes limpien la casa primero, antes de querer limpiar la imagen. Limpien la casa. Pero eso igual lo lleva a otras cuestiones. Por ejemplo, Coca-Cola dijo, bueno, todo muy lindo, pero de la liga de Overwatch me quiero ir. Sí, es uno de los tantos auspiciantes que se Dijo, fueron. ya, Coca-Cola, qué bravo. Y es verdad, los sponsors de los esports se tienen que cuidar muchísimo porque como son cosas orientadas a un público menor de edad, típicamente, ¿qué pasa? Y se te complica un montón. ¿Me entendés? Y sí. Porque perdés para siempre. Pero bueno, sí, es cierto que Blizzard está avanzando con un montón de cambios ahora. En realidad no es que está avanzando con un montón de cambios, están reaccionando a denuncias, demandas, reclamos, etcétera, etcétera, y están tratando de mantener un poco la nave a flote. Pero lamentablemente lo que algunas personas en internet, viste que internet enseguida se polariza. Hay quienes dicen que la mejor salida es que alguien compre Blizzard eventualmente. Que se lo quiten a Alguien. Activision de las manos, sí. Y en común todos dicen lo mismo. Alguien que no sea Ubisoft, que compre. Claro, porque Ubisoft tiene los mismos problemas. O sea, Ubisoft tuvo una demanda parecida hace, creo que fue el año pasado o el anterior. Y desde Ubisoft dicen, hemos cambiado nuestras políticas y qué sé yo. Y los empleados, cuando saltó esto de Blizzard, le dijeron a los empleados de Blizzard, ojo con los que le prometen, no acepten promesas vacías porque a nosotros nos pasó y acá sigue todo igual. Y el francés, el de Ubisoft, dijo, no, pero no es tan así, qué sé yo. Y los empleados salieron a decir, no, sí, es así. Seguimos igual que siempre. Así que ojo con lo que aceptan, muchachos, le dijeron a los compañeros. Sí, por eso es que hay, o sea, ahora hay mucha controversia por las cosas como se les vienen dando. Yo creo que todavía falta mucho para ver. La realidad es que falta un montón, porque, nada, estas empresas, como hace, ¿nosotros cuánto hace que hicimos el informe de Blizzard? Un año y medio. Sí, más o menos. Blizzard es una empresa que es prácticamente fundacional en el mercado de los videojuegos. Básicamente es de las pioneras, está ligada a la cultura, incluso al desarrollo de los diferentes géneros de videojuegos que ellos fueron tocando, más allá de ser responsable de uno de los mayores MMORPGs de la historia. Sea como sea, estas empresas así grandes e históricas, cuando empiezan a caerse por todo tipo de problemas, te das cuenta que primero llevan un montón de años con estos quilombos, lo cual tiene sentido, porque las empresas son antiguas. Y segundo, que afectan un montón de cosas, tanto es así que de golpe te vas a enterar cómo se les complica la historia, ¿no? Claro. Pero bueno,
Estamos ahora en un, estamos viendo, mejor dicho, cómo a medida que va cambiando el mundo y el público, las empresas ya no pueden seguir haciendo lo que se les cante, sino que tiene que haber un poco de razonamiento, ¿no? Así es. Pero bueno, ya veremos cómo sigue. Mientras tanto, no todo es este color de rosa, más allá de las cuestiones de Blizzard, para todos aquellos que gustan de jugar videojuegos y que le gusta jugar videojuegos con amigos. Lamentablemente, a partir del 30 de agosto, eso es pasado mañana, se muere Groovy. ¿Por qué? Google, a través, o sea, YouTube, por órdenes de Google, básicamente mandó un cease and desist hacia el creador de Groovy. Y el día 30 de agosto, el Groovy se apaga definitivamente. No. Vamos Así es. Así que. a tener que usar ahora cualquier otro bot. Tenemos un par. Nosotros teníamos uno ya instalado. Rimbo, vamos a usar Rimbo. O alguna de las categorías que tienen otros plugins que tienen integrado cosas de música como si no existiera. Pero bueno, nada, Groovy era como el que más utilizábamos todos. Sí, o sea, el tema es que, bueno, ahora se pudrió. Lo interesante es que, bueno, esto obviamente tiene mucho que ver con el tema de que en realidad usar el Groovy viola los términos y condiciones de YouTube. Y fundamentalmente se saltea todas las publicidades, ¿no? Cara. Pero bueno, sí, es cierto lo que vos decís, que tranquilamente puede pasar que podemos usar otro. De hecho, hay otros. Es más, el creador del Groovy lo crea porque el bot de su amigo era muy malo y él lo podía hacer mejor. O sea, la cosa empezó así. Dijo, bueno, como el de mi amigo era malo, yo me hice un bot yo y me di cuenta que era mucho mejor de lo que pensaba y lo empecé a comercializar. Pero bueno, sí, Groovy cierra exactamente en 2 días, así que disfrútenlo. Cierra, en efecto, el lunes 30 de agosto, se termina Groovy. Diferencia más, diferencia menos puede llegar hasta el 31. Pero sí, Groovy se apaga el 30 de agosto. Así como traemos buenas noticias, no, noticias regulares, también traemos malas noticias. Bien, genial. Las comunidades de Discord van a estar tristes ante la muerte de un bot. Me llama la atención es qué pasa con los que lo pagaron. Claro, con los que pagan el premium del Groovy. Supongo que como es un software as a service, es como llega a fin de mes, nada, no paga septiembre y listo, se acabó el problema. Sí. O sea, es un software as a service. Diciendo que todos paguen en la misma fecha igual, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, bien, por ahora, digamos, esas son las noticias. También estuvo muy mencionado el tema de los juegos. Viste que había salido esa captura de pantalla, supongo que es, en el marco del litigio entre Apple y Epic Store, No, que no me enteré. A ver, contame. había salido que, bueno, que Epic básicamente estuvo tratando de traerse juegos para el molino, ¿viste? Okay. Juegos obviamente de otras plataformas. Entonces había querido establecer contacto con PlayStation para que le pongan un par de juegos exclusivos en la Epic Game Store. Había hablado con Xbox y quería hablar con Nintendo, pero decían que hablar con Nintendo era muy complejo porque ellos no entregan sus juegos a las A nadie, plataformas. en Supongo que realidad. en línea, ¿no? Porque ahora voy a hablar de un juego de Nintendo que se viene para Steam, así de la mejor manera como se vino en su momento Deus Ex Machina. Que bueno, la realidad es que también salió para lo que era Nintendo Switch. Ahora viene otro juego también de la Switch, pero antes de ir para ahí,
Cuestión que sí, estaban tratando de traer, pero la otra cosa interesante que habían mencionado en esas capturas es que resulta ser que está metido Steam también en la volteada y que hay como especie de charlas entre la gente de Epic y el amigo Gabe. El amigo Gabe, el amigo que no sabe contar hasta 3. Claro. Tal cual, por eso te digo. Pero bueno, la realidad es que estamos ahora como viendo, porque este litigio que se viene, básicamente, tiene un montón de ramificaciones. Es más, dentro de lo que es los tratos de Epic con lo que fue Microsoft, que básicamente a PlayStation le estaba clavando como 200 millones de dólares para 4 o 6 juegos. Te están diciendo también que Microsoft se está juntando, o sea, Phil Spencer se estaría juntando con Gabe en Valve también. Ok. ¿Entendés? Lo cual nos sigue contando la historia. Perdón, no es que se estaba juntando con el chabón de Epic, me equivoqué. Se está juntando con Phil Spencer nada más. Ah, con la gente de Microsoft. Lo está cual bien. Tiene sentido porque la gente de Microsoft, en puntualmente Phil Spencer, hace rato que vienen como queriendo juntar la cosa, juntarla en el sentido de que los dos se pongan de acuerdo para, de alguna manera, hacerle competencia a Epic. Para mí, una de las cosas que quiere Phil Spencer, que es lo que quiere, es meterle Game Pass a todo, es meterle al Steam Deck, al Steam este portátil, el Game Pass. Porque claro. Recordemos que es una PC. No, pero además de eso, para mí, Origin y Steam tienen que de alguna manera dejarse de joder y empezar a laburar con sus exclusivos y las cosas que ellos tienen. Justamente para que plataformas más invasivas como Epic les pueda hacer pelea. Porque hoy día Epic es un tema. De vuelta, te quiere desembolsar 200 millones por 4 juegos de Play. Claro. ¿Me entendés? Y sí. Es más, lo que sería Sony es dueño de una parte de Epic. Mira. Claro. De hecho, se dice que el año pasado invirtió el año, sí, el año pasado tuvieron una inversión de 250 millones de dólares. En consecuencia hay cosas raras. Claro, claro, claro. Pero bueno, se viene, están pasando cosas raras. Están pasando cosas raras con lo que es el tema entre Apple y Epic, y además están pasando cosas raras con las plataformas de DRM, porque claro, Epic sigue siendo una plataforma que pasan los años, pues ya van varios años de Epic. Y tenemos uno o dos añitos ya. Y sigue siendo amenazante comercialmente. Y por supuesto que tengo entendido que la balanza tampoco se inclina tanto como uno piensa, ¿no? Pero que se inclina, se inclina. No, sí, obviamente, es súper agresivo el hecho de que tengas uno o dos juegos por mes gratis en la plataforma. Eso hace que la gente la utilice. Hace poquito, bueno, ahora están regalando el Saints Row. Están haciendo cosas. Y vamos a ver qué tal. O sea, a mí Epic como plataforma para comprar no me gusta. Me es rara. Pero bueno, hay gente que... Conozco gente que no aguantó para lo que fue el Borderlands 3 y dijo, lo voy a comprar igual en Epic y porque estaba la exclusiva y así con varios juegos. Nada, es súper agresiva la forma en la que tiene de trabajar las cosas. Y obviamente recordemos que también tienen ahí el Fortnite. Así que... Claro. Lo cual mucha gente tiene la plataforma de Epic. O sea, hay muchos juegos third party que terminaron pasándose a la plataforma de Epic. Porque como están hechos en Unreal, Epic les dijo, che, venite a mi plataforma en vez de tener tu propia plataforma. Como fue con el Dauntless.
Nada, juegos que... Toda esta movida mágica con Epic viene por Fortnite. Claro, La claro. que levanta Fortnite les deja hacer una estructura de negocio que al día de hoy me sigue sorprendiendo. Es que Epic como tienda reportó pérdidas, pero Epic como empresa no reportó pérdidas por Fortnite. Pero bueno, vamos a ver qué más viene. Mientras tanto, y hablando justamente de juegos de Nintendo, el 2 de septiembre sale por Steam, ahora está para la precompra, Bravely Default 2. ¿Qué carajo es Bravely Default? Me van a decir algunos. Bueno, Bravely Default es una franquicia re relativamente nueva para Nintendo Switch, que es básicamente un JRPG por turnos hecho por Square Enix y Okay. Niantic. Básicamente tiene elementos muy comunes a lo que estamos acostumbrados a ver en un Final Fantasy. Vamos a tener conceptos bastante similares. Vamos a tener hasta hechizos con nombres muy similares. Bueno, en definitiva, vamos a ver cosas que ya nos, que, digamos, que nos son familiares en un Sí, contexto de un juego los 3D. personajes reviven con pluma de Fénix. Sí, bueno, eso sería no tan relevante, pero sí. Bueno, cuestión que tiene personajes bastante carismáticos. También una serie media apocalíptica. Y lo que gustó mucho fue, obviamente, la narrativa de la franquicia. La narrativa y la forma de implementar las mecánicas de juego anteriores en un juego nuevo. La realidad es que hicieron que Bravely Default tenga buena recepción y que básicamente ahora tenga su nueva parte, ¿sí? Y que ahora sale para Steam. El juego está bastante saladito, está a unos buenos pesos. Y pero todo lo que venga de la mano de Nintendo siempre La fue. realidad es que no, claro, sí, claramente yo lo voy a esperar porque es una locura pagar esto. Pero bueno, está muy, pero muy bien. La realidad es que es un juego muy curado. En ese sentido, yo lo recontra recomiendo. Si tienen intenciones de jugar un JRPG clásico, esperen a una rebajita. Van a tener que esperar un rato, pero esperen. Claramente, pagar este dinero por un jueguito me parece demasiado. ¿Y qué está? ¿Qué estará? ¿$50? ¿No? Más o menos. Y para la conversión de acá sería más o menos eso. Obviamente en lo que es otros mercados puede llegar a que hasta estén, si es un juego de Nintendo puede ser que hasta esté en $80. ¿180? ¿Qué es? A 180 tiene que ser. Sí, ahora con Y bueno, impuestos, sí. 140 sobre 180. $17. Ay, cómo estamos con precios. Como me duele mi país. $17 vendrían a salir. Sí, igual obviamente la conversión de el dólar Steam vale otra cosa. Es medio raro el tema este. El impuesto país y todo eso. Sí, obviamente. Pero bueno. Así que nada, vamos a ver qué tal. Ahora, el juego oficialmente sale el 2 de septiembre del 2021. La oferta actual de lanzamiento dura hasta el 14 de septiembre. Yo cumplo el 13. Están a tiempo. Yo cumplo el 13 de septiembre, cae el lunes, y no trabajo porque es mi cumpleaños. Así que me lo pueden regalar y yo se los voy a agradecer infinitamente porque voy a poder estar jugando en mi cumpleaños un juego nuevo. Bueno, bien. Esa sería la, digamos, no tengo muchas más no, Bien, novedades relevantes. yo tengo que fue la open na, en la opening night light de la Gamescom, en la que apareció nuestro amigo el Doritos a presentar juegos, porque le encanta hacer eventos y cosas. Encontré un seguí. Encontré un link que es bárbaro. Dale, vos, dale. En el pre-show presentaron el nuevo King of Fighter, el King of 15 Fight. ya, ¿no? El King of Fighter 15, que vuelven un montón de personajes clásicos. Qué bueno que le dejaron de poner los años. Sí. Yo estoy muy, muy contento que hayan hecho eso, porque hubiera sido raro, qué sé yo, King of Fighters 19, 20, 21, pero
los que juegan de antes jugaron al 96, al 97, al 98, al 99. Claro. Yo jugué hasta 2003. Claro, ya está. Creo que había que dejarlo. Estuvo bien lo de los años. Pero ya después de ahí salió alguno que era medio raro, que para consolas. Y después, bueno, nada, volvieron a retomar ciertas variables que antes los hacían buenos. Y nada, ahora presentaron personajes nuevos. Después presentaron el nuevo Saints Row. Hicieron un tráiler y mostraron un poco de in-game. Pero obviamente in-game footage y toda la bola no es nada cerrado. Se va a llamar Saints Row, así que posiblemente sea un reboot de la serie. Hay como... respecto de sí, el reboot. Hay polémica sobre el diseño de los personajes. A mucha gente no le cerró. Sí, y sin embargo, desde el desarrollo dijeron, la verdad es que no nos importa, vamos a hacer un... Yo voy a hacer lo que se me canta, es mi franquicia. Sin embargo, dijeron que quieren contar una historia más contemporánea, justamente para un público más nuevo. Y también dicen que no va a ser tan edgy como era el original. Es lo que dicen, pero si ves el tráiler decís, bueh. Tampoco no tan edgy, va a ser un poco menos. Tampoco está tan lejos. Después presentaron Midnight Sun, que va a ser el nuevo juego de Marvel Comics, que es algo así como un XCOM de Marvel. Nada, presentaron ahí, mostraron algunos personajes y fue como, ok, no funciona el juego anterior, vamos con el siguiente, que va a ser un táctico. Mostraron un poquito del nuevo Call of Duty, el Vanguard. Se ve bien, es un Call of Duty. De Halo Infinite presentaron un tráiler sobre una historia del multiplayer. Nada que ver, no están la gente de 343 Industries no está mostrando nada de la historia, del modo campaña. Lo cual a mucha gente le está empezando a molestar. Ellos dicen, no estamos mostrando trailers de la campaña para no distraer. Sale ya. Sale el 8 de diciembre. Y no hay mucho más de... O sea, el último tráiler de la campaña que vimos fue el que criticaron, ¿te acordás? Allá en una... ¿Qué fue? Una de tres. Fue la última de tres presencial, que mostraron el tráiler, que habían dicho que era muy plano, que se veía raro. Obviamente le faltaban, tenía problemas de iluminación. Pero después de ahí no mostraron nada de la campaña del jefe maestro y la gente se está impacientando bastante con eso, porque ya va como el tercer o cuarto presentación que mostraron algo de Halo que muestran del multiplayer. Se están preocupando. Algunas personas llegaron a decir que posiblemente salga primero el multiplayer y la campaña la retrasen, no sé. Recordemos que el multiplayer del Halo va a ser free to play, cualquiera va a poder jugarlo, así que nada, veremos qué onda. Sí. Después otra cosa que haya sido interesante de esa transmisión, porque realmente hubo mucha porquería, habían publicitado mucho dentro de la conferencia el tema de Lego Star Wars de Skywalker Saga. Otro juego de Lego suelen ser interesantes, otro juego de Lego de Star Wars, mucho más interesante, pero tampoco era como para hacer tanto hype. También mostraron Deulas Trials, va a estar ambientado en la Guerra Fría y los jugadores van a tomar el control de uno de los pacientes de la corporación Murkoff. Así que un nuevo Outlast. Mostraron también, un poco más de Jurassic World Evolution 2, que es este juego de Assetto Parque Jurásico. Mostraron un poco más de Far Cry 6. Mostraron del ¿cómo se llama? Presentaron los toreadores en The Blood Hunt del juego este de el Battle Royale de Vampiro la Mascarada. Lo cual ya se venía a venir cuando yo jugué la beta. A vos te presentan en la base, hay tres líderes. Hay uno de lo que es camarilla, uno de lo que son los toreadores y uno de los que son los Ventru. Entonces se venía que iban a presentar algún personaje de esos. Después cosas interesantes. Mostraron un poquito más del Horizon.
Nada, también mostraron un poco del New World de Amazon, este MMORPG, que ya habíamos contado que se hizo la última beta y creo que hay una más y después ya va a salir. También se presentó que Heart and Home, que va a ser la primera expansión de Valheim, que va a llegar ahora el 16 de septiembre, para la gente que se quedó con ganas de nuevo contenido de Valheim, ya está acá a la vuelta de la esquina. Y presentaron también la colaboración entre PlayStation y Genshin Impact, que Aloy de Horizon va a ser un personaje jugable. No sé si va a ser solo para lo que es PlayStation, supongo que sí, pero nada, un nuevo personaje ahí. Mostraron también un poquito sobre Sifu, que es un juego al estilo japonés. Me recordó mucho al Sleeping Dogs. Pero nada, supongo que porque es una ambientación asiática. Y lo último cerraron con un nuevo tráiler de una preview del Director's Cut de Death Stranding, con las cosas que van a agregar, que es, bueno, la catapulta, también agregaron algunas zonas nuevas, algunas misiones, y un par de cositas más. Nada, mostraron eso. Bueno. Así que eso es como lo interesante dentro de la presentación. Después Bueno. se presentaron otras cosas. También estuvo, bueno, el evento al otro día de lo que eran los indies. Así que si tienen ganas de ver conferencias, tienen ahí un montón para ver. Y estuvo, bueno, lo de la conferencia de Japón, que siempre presentan cosas como juegos más asiáticos que por ahí a nosotros no nos interesan tanto, como MMOs o juegos de lucha muy enfocados al público de Asia. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que Bueno, con vamos a él. hablar un poquito ahora de este. Tenía un link guardado A de ver. hace una semana, dos o tal vez tres. Vamos a hablar de 12 Minutes. 12 12 minutes. Minutes es un juego bastante indie, en mi opinión, cuyo objetivo es que vos resuelvas un misterio en 12 minutos. En realidad no se trata de resolver un misterio en sí, sino que la historia trata de una pareja que está en su departamento, están como discutiendo y en eso entra un policía que, bueno, patea la puerta del departamento, pasan cosas y se muere la pareja, uno de los de la pareja. La cosa es que vos tenés que, a través de repetir esos 12 minutos una y otra vez, tenés que lograr evitar la muerte del miembro de la pareja y resolver lo que realmente pasa, porque no entendés nada de lo que pasa. El juego está actuado como William Dafoe por el policía. Daisy Ridley es bueno, la mujer de la pareja, y James McAvoy viene a ser el muchachito que está también discutiendo adentro de ese departamento. Y la cosa es que, bueno, vos tenés que ir rápidamente recorriendo los diferentes diálogos en esos 12 minutos para lograr de alguna manera establecer qué está pasando y cómo evitar el fatídico desenlace. Ese juego está muy bueno, tan bueno, que Hideo Kojima Ah, mierda. dijo lo siguiente: me gustó tanto el juego que tengo ganas de hacer un nuevo juego de aventuras. ¿Y Bueno. los Stranding Games? Vamos por partes. Entonces, dice Kojima en su Twitter: 12 minutos, es genial. Perdí el rastro del tiempo y lo jugué por horas. No me metía tanto en un juego desde Inside. Bueno. Kojima termina di diciéndonos que ahora tiene ganas de hacer un nuevo juego de aventuras. Y sí, bueno, Kojima, parece que, bueno, ahora la gente se está empezando a entusiasmar, porque básicamente lo que dijo Kojima es: Voy a de hacer vuelta el. a la acción. Sí. Y es como, Bueno. pero Kojima, ¿no estás haciendo un juego de terror?
Es más, sí, bueno, muchos habían dicho lo mismo, dijeron, che, pero y el de terror no es de él, entonces, bueno. La Claro. cosa Abandon. Pero escúchame, abandon. ¿Es tuyo? claro, ¿nos podrás Ah. sacar eso? Ahora, ahora les va a decir, no, lo que pasa es que Abandon es un juego de aventura. Claro. Pero bueno, cuestión que Kojima, bueno, salió a decirnos que tiene ganas de hacer un juego nuevo. Ya hacía una semana o dos, él había comentado que, ¿cómo es esto? Que él iba a seguir haciendo videojuegos mientras pueda. O sea, básicamente voy a hacer videojuegos hasta que muera, quiso decir. Y bueno, nada, está contento, digamos. Se nota que le gustó. Dijo, la verdad es que me da ganas de hacer un nuevo juego de aventura. Sí, se nos disparan un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Pero está bien. Se prendió la máquina de humo, dijo, a ver. Desde mi lado, lo que yo vi de 12 Minutes, la verdad es que para los que les gustan ese tipo de juegos, está muy bueno, está muy interesante, es muy inmersivo porque vos tenés que resolver la cosa en 12 minutos y hay un montón de cosas para ver. Hay un montón de diálogos que se dan en ciertos momentos y en ciertos otros no. Y encima, cada vez que iterás, tenés un diálogo nuevo en esos momentos. O sea que siempre tenés algo nuevo para ver en esos 12 minutos. Y encima es la amenaza permanente y la situación que se genera previo al desenlace final. Hablando de juegos que justamente lupean el tiempo, Arkane Studios, ese estudio que a todos nos gusta pero que no todo el mundo entiende, sacó de la mano de Bethesda Softworks lo que se llama Deathloop. Deathloop sale formalmente el 14 de septiembre. Ah, Ya hay sale al bastante. final. Sí, sale Deathloop. Deathloop es aquello que Dishonored no pudo ser, dicen muchos. Y bueno, el juego básicamente se trata en el lupeo de un día entero. Dos asesinos están en una isla, son rivales. Vos tenés, esto es así, vos tenés que matar a un objetivo mientras la otra persona trata de matarte a vos. Ocho objetivos puntualmente, tenés que descubrir información, ver a dónde están, etcétera, etcétera, mientras el otro asesino te trata de bajar a vos por la isla. Ahora, esto se repite en un bucle. El objetivo del asesino que tiene que bajar a varios blancos es justamente romper ese bucle y salir y escapar de la isla, ¿no? Lo que tiene de bueno que introduce es que no solamente tiene una inmersión, dicen que es mejor que la de Dishonored, sino que además tenés la posibilidad de que al otro asesino lo maneje la máquina u otro Otro jugador. jugador. Lo cual le agrega una vueltita de tuerca más bastante interesante. El juego sale efectivamente el 14 de septiembre, hay una edición de lujo incluso que te agrega unos skins. Esperemos que salga bien. Porque ya sabemos que los juegos que son... ¿cómo es que se llaman? Como asimétricos en lo que es el poder. No suelen ser... tan buenos. No sé, el segundo asesino si puede interactuar o no con los NPCs, si también son hostiles a él. Hay eso, esas cosas no. Todavía porque no hay mucho para ver Es que no hay incluso mucho. O sea, te vos muestran querés lo yo lo que vi en los ver trailers es el asesino que tiene que matar objetivos, pelea contra NPCs y el otro te trata de buscar. No sé si los NPCs son hostiles hacia el segundo. Hay que ver. bueno Esperemos. por otro lado hablando también un poco de juegos que vienen con las experimentaciones. Se viene un nuevo MMORPG llamado Book of Travels, que tiene de hecho una fecha de salida que fue postergada. Okay. Originalmente Book of Travels iba a salir en agosto, pero ahora se lo termina pateando a una fecha sin determinar. Se anunció en 2019, es de los creadores de Shelter, otro juego bastante piola. La cosa es que Book of Travels es un juego MMORPG no convencional, a donde no se trata de crear una fantasía oscura, o sea, dark fantasy, sino que lo que se trata es que juega un juego tranquilo. De hecho, se lo llama PMORPG.
en el sentido de pequeño Massive Online Role-Playing Game. Pequeño. La idea es que vos tengas experiencias más bien tranquilas de exploración con compañeros, pero también es que vos te encuentres con conflictos, ¿sí? Pero que sean cosas que sean intensas, o sea, esos conflictos van a tender a ser intensos, relevantes y a dejar secuelas. Ok. En el sentido de que no se trata de que vos te la pases matando bichitos por un camino yendo del punto A al punto B, sino que en los raros acontecimientos que ellos dicen que son raros, en los raros acontecimientos, porque ya cada vez que me dicen es raro que dos personajes se encuentren, recordamos rápidamente No Man's Sky. No Man's Sky, claro. Pero bueno, ellos dicen que es raro que te encuentres con otro personaje, pero que cuando pase se trata de que sea especial. Tanto como si lo querés ayudar, como si va a haber un conflicto. En definitiva, todo eso va dejando consecuencias y secuelas. El juego en sí no tiene ni objetivo, ni final, ni un principio. ¿Sí? Lo que sí tiene es que justamente la idea es que vos armes tu propia historia. ¿Sí? Es un juego más bien social, de alguna manera. Así que sí, Book of Travels también viene, la verdad es que me generó bastante intriga, me pareció muy bueno el concepto, todavía no está para salir, ahora no hay una fecha definida, pero bueno, lo podemos esperar para el año que viene, seguramente. Es que todos los juegos estos experimentales suelen decir, ok, es una nueva mecánica, vamos a ver qué tal, qué onda, qué me cambia, o sea, pero tampoco me vienen como diciendo, este es un nuevo género como vino Kojima con Death Stranding. Así que nada, suelen llamar la atención, a veces para bien, a veces para mal. Recordemos este shooter por turnos que está dando vueltas, que es raro porque es un shooter por turnos, es un FPS pero por turnos, entonces te podés mover unos 15 segundos y en eso tener que tomar acciones, y son raras esas cosas, no para bien, y hay otras que sí son raras para bien, como estos experimentos o como Deadloop, por ejemplo, que contabas recién. ¿Recuerdas que hace un tiempo nosotros estábamos hablando, hace un tiempo largo, hablábamos de que el Smash Bros, digamos, es único en su especie? Sí. Y que de alguna manera Brawlhalla nos venía a contar como que venía como a querer competirlo un poco al género Smash desde otro lado. Claro, desde el lado que los que no tenemos consola de Nintendo. Pero de alguna manera seguía siendo como un género que estaba medio vacío. Bueno, Nickelodeon, mira, termina sacando su propio brawler que se llama Nickelodeon All Stars. Bueno, justamente está hace ya un ratito. Todavía no. Me recuerda al All Stars de PlayStation. El Nickelodeon All Stars básicamente es un juego que de hecho tiene muchas noticias sobre su roster. El juego todavía no está lanzado, está hace rato en las noticias, pero sí agarran personajes de la franquicia, de las diferentes franquicias que posee Nickelodeon, y armaron un brawler. Bien. Tienen personajes que cubren desde las tortugas ninja, Bob Esponja, Invasor Sim, si es que lo recordás. Sí. Bueno, y la realidad es que justamente trae todo eso para que vos puedas digamos, jugar con esos personajes. Bien, suena interesante. Si viene un nuevo brawler de la mano de Nickelodeon, hay que ver cómo les va. Es jodido completar de alguna manera el género Smash. Hay que tener mucho cuidado, porque el rey es uno,
Claro, sigue siendo claro. uno. Y sigue siendo uno. O sea, Pero si pueden en comprar Brawl, cuando quieran. si en Brawlhalla está ahí, y lo compró Ubisoft y hizo colaboraciones con otros. Yo creo que viene por la mano de ahí, Nickelodeon dijo, ok, si este juego tiene colaboraciones con, no sé, Hora de Aventura, podemos hacer un juego ¿Sabes lo que nosotros. pasa? Que, a ver, Smash hizo una jugada muy interesante en el último tiempo, el Smash Brothers. Empezó a traer personajes de otros De lados. otros lados, No, no nos olvidemos el hype que generó cuando salió Sephiroth en el sí, Smash con la escena Bros. de la espada atravesando a Mario que al final lo estaba levantando del. Claro, había gente que lloraba, loco, se le caían las lágrimas cuando apareció Sephiroth. Y recordemos que está, por ejemplo, está Steve del Minecraft. Bueno, está Steve del Minecraft. Entonces, de golpe, tiene una fanbase muy dedicada y al mismo juego y al mismo tiempo el juego marca su propia tendencia. Sí. Por eso que el Smash Brothers no es que no se le pueda competir, sino que tiene que ser justamente una competencia de este estilo, es decir, contenidos originales licenciados en un juego de pelea divertido que tiene que ser para niños, pero también atractivo para jugadores más grandes. Por eso es que Brawlhalla me parece que le falta eso. Es más de nicho ahora, ojalá. Es más. A ver, si bien nosotros jugamos bastante Brawlhalla, realmente sabemos que nosotros jugamos. Yo, por lo menos, juego Brawlhalla porque sé que no accedo al Smash. O. Me pasaría lo mismo si sale algún juego con el estilo de Splatoon. A mí me gustaría jugar Splatoon, pero yo no suelo tener consolas de Nintendo. Pero lo veo como un juego entretenido. Si saliera algo así en PC, posiblemente entraría. Si bien busqué en su momento algo, hay uno ahora que es uno de unos cocineros, pero no me gusta mucho la estética de lo que plantea, que al parecer va a ser como Splatoon, pero con una vuelta de tuerca, sigue sin ser Splatoon. Entonces es como, ok, no es lo que estoy buscando. Y con Brawlhalla a veces me pasa lo mismo. Si bien el roster es súper amplio y tiene las colaboraciones con cosas licenciadas, que esto viene de la mano de Ubisoft, a veces le falta esa cosa que tiene ¿cómo se llama? El Smash. No sé qué es lo que hace Nintendo, pero lo hace distinto. Lo que pasa es que tiene una franquicia que está más ligada a la historia o sea, los personajes propietarios de Nintendo también están muy metidos en la cultura general de los videojuegos, es decir, Mario, Claro, no, no. Kirby, Claro, Goofy. los personajes de Brawlhalla son los personajes de Brawlhalla. Claro, entonces Kirby, Link, qué sé yo, Metroid, tenés Samus, tenés ¿cómo es esto? Personajes secundarios de esas franquicias, como los Koopa. Entonces vos de golpe podés, digamos, experimentar personajes que ves poco seguido. Bueno, después te fueron metiendo, obviamente, personajes más nuevos, de otras franquicias, de otras empresas. Pero todo está muy ligado, no es casualidad que Cloud y Sephiroth, ¿me entendés? Claro. A ver, Squaresoft hace muchos años hizo algo muy parecido con un juego que se llamaba ¿qué era? Xgate era. O Xate. A ver, a ver. Bueno, Nintendo lo intentó con el All-Star y Nintendo PlayStation. Y la verdad, pasó sin pena ni gloria. Yo recuerdo haberlo probado, jugado un poco, diciendo, ok, bien, puedo enfrentar a Kratos con Nathan Drake. Y era como. Pero no era lo mismo. Sí, pero hay uno que ahora no puedo acordar el nombre. Así era, Xate. Era. A ver. Porque vos tenés el PlayStation All Stars Battle Royale. Claro. Que ese es el que vos estabas diciendo. Pero hay uno.
Porque este lo que tenía eran personajes. Que este igual no le fue tan mal. El problema es que. El problema es que al final del día se quedó Cortina. Pero estoy buscando uno que creo que lo había hecho Square, derecho viejo. Pero no lo encuentro. Y no pensaba en este juego hacía un montón. No lo encuentro. Bueno, lo busco para otro día porque no lo encuentro, pero me acuerdo que había sido bastante popular. Pero bueno, era cuestión un fighter de ¿cómo es esto? De juegos de Square Soft en su momento. Pero sí, lo que fue el PlayStation All-Stars Battle Royale, la realidad es que tuvo muchos personajes piolas, personajes del Infamous, personajes de Metal Gear, personajes de God of War, personajes de Dead Space. Hasta tuviste personajes de The Legend of Dragoon, que era un juego que estaba completamente ya olvidado. Es un juego del año 2000, ¿me Sí, entendés? sí, sí, Tuviste personajes de BioShock, de Uncharted, etc. La realidad es que tenía un roster tal vez que estaba bien hecho, pero era medio pequeño para lo que se esperaba. A ver, para pelear contra Smash, tenés que sacar un roster grande de personajes y tienen que ser personajes significativos. Lamentablemente, mucha gente no conoce todos los personajes. Boludo, si habían traído a Parrapa de Rapper, ese juego que yo traje hace mucho tiempo atrás, Sí. hay mucha gente que no se acuerda de Parrapa de Rapper. Es más, el roster de coso de este juego, de el PlayStation All Stars, Es que yo lo que puede recuerdo de eso era que la gente te elegía a Kratos. Claro, bueno, no deja de ser un roster para jugadores más bien grandes. Sí, ¿Me entendés? las franquicias que se presentaban eran franquicias viejas de Sony que tampoco tienen continuidad, entonces es como decís, Se sí. tiraron cortinas y para mí les faltó, le faltó que sean personajes metidos en la cultura de los videojuegos. Lamentablemente PlayStation por sí sola no. Ahora capaz, años después, porque estamos hablando que esto es año 2012, años después, quizás ahora se pueda empezar a pensar en algo así. Porque ahora vos ya tenés más personajes, hay más franquicias, o sea, la historia sigue avanzando, la historia de los videojuegos sigue creciendo, siguen saliendo títulos. En consecuencia, vos podés ahora meter más cosas. Pero para El que estaría mí. bueno que haga uno es Microsoft, porque ahora Microsoft que compró todo. Lo que pasa es que también hay que pensarlo mucho. Yo creo que por ahora Smash Brothers sigue siendo el papi de los Smash, porque no. Porque no hay, volvemos a lo mismo, el otro que hay es un third party que lo compró Ubisoft y Ubisoft licenció sus personajes y hizo algunas colaboraciones con algunos dibujos animados. Al margen de eso que está muy bien, porque es cierto que no hay mucho más, pero sigue siendo por el hecho de que es el que está en el colectivo de la gente, Claro, el en que la la... memoria. Es El... el que pertenece a esa historia. Es como que mañana le pongan a Sonic, ¿me entendés? Cara. Es más, si Sega hiciera su propio. Que de hecho lo hizo, pero de carreras. Con Claro, el Sonic. el Sega Racers, creo que era. Sí. Si Sony, si Sega hiciera algo parecido a un Smash, como en los términos de la guerra de consolas, Sega termina perdiendo, es como que no está tanto en el imaginario también de la gente. No, es por eso que Sonic está ahí en el Smash. Convengamos que. Claro, convengamos que Smash Brothers
de alguna manera también termina apelando a eso, ¿no? A la nostalgia de los jugadores más grandes. Y te va dando personajes más bien contemporáneos para mantener la franquicia fresca. Es decir, Smash está muy bien. Está sí. bien pensado como producto. Lo que pasa es que ¿quién le puede pelear a Smash? Para vos pelearle a Smash en ese género, vos tendrías que tener también una cantidad insana de licencias. Pero no conforme con eso, vos tendrías que ser capaz de curar un roster para ese tipo de juegos, que también despierten las mismas emociones en los jugadores. Que se puede hacer, pero claramente hay que poner guita y también hay que ver exactamente cómo pega. Y por supuesto que tenés que garantizar que salga para PC. Claro. Ahí hay un tema. En su casa es imposible. No. Es imposible. O sea, hay gente que es súper fanática de los Smash de hace tiempo. Recordemos que también es una franquicia que lleva años. Fue construyéndose su público, su nicho, su forma. O sea, los torneos de Smash son distintos. Porque el juego es distinto a un juego de pelea. Entonces las estrategias son otras. Se fue armando con el tiempo. Obviamente, si vos sacás algo de cero, es como, el juego que es como el Smash, que es lo que le pasa a Brawlhalla. Es el juego que es como el Smash para PC. ¿Por qué? Y porque no tiene toda esa construcción que tiene el Smash de antes. Sí. O sea, viene por ahí la mano, creo yo. Bueno. Sea como sea, digamos, el destino de los juegos de los Brawlers estilo está una vez más en la mesa. Vamos a ver cómo se mueve la balanza cuando sale un juego de deporte como el de Nickelodeon. Y bueno, veremos. Esperemos que sea un buen juego. A ver, cada vez que una empresa de este estilo quiere sacar juegos, son raros. O sea, recuerdo el MOBA de Hora de Aventura y es como como que le faltaba un poco. Nada, era como, ok, es divertido para jugar una partida, cagarme de risa y me vuelvo a jugar al LOL. ¿Entendés? Claramente. Por eso tenemos que tener paciencia. No, vamos a ver qué tal. Hablando de juegos que salieron así de licencias y todo, salió el MOBA de lo que es Pokémon. Así que si les gustan los MOBA y Pokémon, es como, ahí está, para jugar. No, gracias, está todo bien. Ya está, tiraste, ¿no? No, basta de MOBAs. Se terminó. Aparte llegaron tarde. ¿Sabes? Lo que... No, basta. No podemos seguir hablando de lo mismo. Ya está, gracias. Estuvo bueno, fue re divertido. Ya está. Dejémoslo ir, claro. Soltemos, vamos a... Y después del hecho de que Niantic tuvo que salir a retractarse de lo que dijo, la cuarentena ya terminó, voy a reducir el rango de las pokeparadas y los gimnasios para que tengas que ir más lejos y voy a volver a alargar los tiempos de caminata para abrir los huevos y demás. Y la gente salió a quejarse porque dice, sí, en Japón terminó la cuarentena, acá no, es como... Y, claro. Y nada, Niantic salió a retractarse y a decir, no, la comunidad tiene razón, vamos a volver a extender los rangos. O sea, lo que había hecho para que la gente siga jugando es que si vos tenés una Pokédex para cerca, el rango era más amplio y podías tomarlo de tu casa en vez de ir a acercarte a la esquina. A mí me pasaba en la casa anterior que tenía una Pokédex parada en la esquina y yo no llegaba de mi casa. Tenía que salir a la vereda y cruzar la vereda para estar cerca en el rango. Y con el tema de la cuarentena, sí llegaba, porque obviamente le habían extendido el rango. Y habían reducido también los tiempos de caminata para abrir huevos y demás. Niantic se retractó de esa decisión de volver a como era antes el juego, decir, ok, la cuarentena no terminó en todo el mundo, vamos a dejarle un tiempo más esto. Claro, sí.
es como porque nada, la player base se te va a ir. O sea, fue un juego el cual, a ver, yo siempre lo digo, Niantic perdió la oportunidad más grande que tuvo en su vida, que fue, recordemos que el día que salió Pokémon GO fue la única vez que fue lo más descargado del mundo que no sea contenido para adultos. O sea, superó eso, que no lo supera nadie. Obviamente había gente que nunca en su vida jugó un videojuego, o sea, yo vi gente grande, muy grande, jugando Pokémon GO porque era como, a ver qué es esto, y nada, era todo el mundo estaba con el teléfono en la mano. Pero perdió esa oportunidad y cada vez que toman una decisión es como que ahuyentan cada vez más a su público, pero es Nintendo. Ese es el problema. O sea, ven las cosas distintas. Bueno. Así que... Bien. Bueno, podemos ir redondeando por hoy. O sea. Podemos ir redondeando por hoy. Hoy no va a haber otro porque posiblemente tenga que cerrar violentamente el programa porque metí mano sin querer. Así que nada, nos estaremos viendo el sábado que viene. Ahora volveremos a la regularidad. Y nos estamos viendo el sábado que viene en un nuevo capítulo. Esto va a estar el lunes en YouTube a las 7 de la tarde. Y luego al ratito va a estar en Spotify, que ahí estamos al día ya con todo esto. Así que nada, volvemos a la regularidad y nos estaremos viendo el sábado que viene. Bueno, ¿cómo venimos con los capítulos en Spotify? Estamos al día. ¿Estamos al día? Sí, sí. No entré esta semana ni miré. Creo que estamos al día. Ahora lo voy a revisar, ahora que me decís. Pero... Ahora ya le estoy pegando la mirada rápida. Tente. Estamos. No estamos al día. ¿Nos falta uno? Uno, a ver. A ver. Bueno, el último fue 19 de julio. Que no es 19 de julio, claramente. Pues se subió un 19 de julio. Que eso fue básicamente el lunes. El 12 es el último que está en YouTube. Y bueno, falta uno, entonces. Ok, bueno, estamos uno atrás. Bueno, ahora ese va a estar en un ratito. Y bueno, y ahora tenemos que volver a la actividad. No queda otra. No queda otra. Se cortó la joda, vamos a volver a hacer streaming. Por lo pronto nos veremos la semana que viene o la otra, según cómo si volvemos todas las semanas o volvemos a este sistema raro de cada 15 días. Pero por lo pronto nos veremos en todo caso la próxima. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Bien, ahí está. Creo. A ver. No, a ver.